Hey, Ale, ¿dónde es? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el municipio de José María Morelos, en la comunidad de Puerto Arturo. Hemos decidido visitar los sembradíos de sandía. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas. Son propiedades de Yujaina, evidentemente. Y pues bueno, tenemos una tarea muy complicada este día de hoy. Fíjate que hoy límites de Quintana Roo con Yucatán, la verdad nos costó un poco de trabajo encontrar este lugar, claro, con nuestra guía profesional de Morelos, aquí nuestra amiga Yucaina, la que se perdió. Vean cómo se perdió. Volvemos. Ay, logrado. Sí. ¿Qué diferencia tiene la más común, la del mercado? ¿Cuál es? Es esta variedad de Montreal. ¿Hay otra? ¿Cómo cuál? 2800. ¿Así se llama? 2800. ¿Sí? Para que quede así ya el tiro la sandía, o sea, la que estamos acá en Montreal, ¿cuánto tiempo para que quede así lista? ¿Ya lista para eso? ¿Una sandía como cuánto tiempo tarda para que esté lista? Desde el primer día de siembra hasta el último día, ¿cuánto tiempo es? En promedio. 70 días, viene siendo que te gusta 2 meses y medio. Ya para corte son 80 días. Cuando lo cortan de vaya, de tajo, ¿cuántos días hay que esperar? ¿O desde ese día puedes comerlo? ¿Desde ese día ya se puede comer? Si no, se adelanta el mapache. ¡Estúpida! ¿Para cuándo ustedes van a empezar a vender? Ya se inició la venta. ¿Cuánto dura el proceso de venta de ustedes? Bueno, acá sí tiene tardado, vamos a decir, de acá de febrero hasta mayo hay producción. ¿Es cierto que si apuntas el fruto se cae? Ay, ¿qué es verdad? No, no sé. Así crece, man. Ah, pues ese, ahí hay uno. Hay uno allá. Así crece más. No, es que hay uno que se apunta. Dicen que se apuntan los frutos de los arbolitos que se caen. Este no es árbol, entonces este de... Este se levantó más despacio la plantita, como es cerrito. Desarrolla más lento. ¿La burra puedo tocar? Claro. Tócala. Mira, ya, pégale su mordida, coño. Ah, está chingado. Esta fruta así como está, a los 20 días ya está madura. ¿Qué? ¿Ese que está ya 20 días ya está listo para chingar? ¿Sí? Don Arturo, ese lugar son paisajes que únicamente se contemplan aquí en esta parte de José María Morelos. ¿No han pensado, por ejemplo, como lo hacen algunos viñedos, poder abrirlo al público, al turismo, que la gente pueda venir, visitar cómo es el proceso de todo esto y también tener la oportunidad de cortar sus sandías acá por algún precio? Yo creo que, vamos a decir, aquí ojalá y se dé la oportunidad de tomar el ecoturismo. Ajá. Porque acá tenemos, acá todas esas montañas, y tenemos 2000 hectáreas de reserva. Entonces queremos implementar algo así para atraer el turismo.
precisamente pues todo eso se va a visualizar. Sí, porque sobre todo por los meses de producción hay camiones entrando casi todos los días a esta comunidad. Son toneladas y toneladas de sandía que se están llevando a diferentes partes de la península, pero también diferentes partes de nuestro país. La verdad es que acá tenemos implementando esta cultivo como 40 años y esta planta de Quintana Roo es muy apreciada en el centro de la República, porque ya ve que acá estamos lejos de y Campeche siempre la sandía, pero no tiene el mismo sabor porque siempre está muy cerca la salitre. Sí. Entonces pierde sabor la fruta. En cambio esta fruta es... ¿Qué más se puede encontrar, por ejemplo, las personas que vengan a Puerto Arturo, aparte de la sandía, que es el producto estrella de aquí? Pues acá les digo la fauna que tenemos acá en la reserva. ¿Algún tipo de otro tipo de siembras que hagan acá? Acá tenemos cítricos. Cítricos, hay el cacahuate. ¿Ah, sí? Sí. Eso casi nadie sabe. Pero ya terminamos la temporada, es lo que le comentaba. Rafa, es que nos comentaba que todo el año hay... Hay producción todo el año. Que nos comente más o menos qué fechas están produciendo y qué están sembrando. En el mes de... Vamos a iniciar, vamos a decir, desde enero. Iniciamos ya la sandía. Hasta mayo. Ya de mayo para adelante empieza lo que es la siembra del maíz, el cacahuate. Se implementa ahorita la papaya. Ahí ahorita en esta comunidad hay como 20 hectáreas de papaya. Ya va a iniciar la producción también. Si pudiera haber la oportunidad que vayamos a verlo. Claro, hay que ir a verlo también para conocer. Para que ustedes vean, sí hay mucha producción, la verdad. Hay una derrama económica por año de acá, como de 30 millones. ¿Y cuántas familias se benefician de ello? Bastante. Acá en la comunidad como 800 familias, personas que habitan como 350 familias. Nos comentaban que para que ustedes puedan pesar sus sandías tenían que ir hasta el estado de Yucatán, y ahorita vimos que está en construcción una báscula. Sí. Eso les va a beneficiar, sí, evidentemente. Sí, se implementó la organización de la unión de ejidos, que ahorita en la actualidad conforman 13 ejidos. Ahí se van a ir sumando como vaya empezando la producción. En cada comunidad te van a ir. Ojalá y se den la oportunidad de venir y vean, ándale, la cosecha. Qué bonito. Pero tienen diferentes lugares, ¿no? Aquí todavía no inician y en otra parte ya iniciaron. Sí, aquí en otra parte ya cortaron. Ah, ¿cuántos cortes van a dar? Por ejemplo, todo lo que ya usted ya tengo, ¿cuántos cortes va? Corte buenos, así que tenga palmentado. Ya, ¿para qué? Vamos a ver el que está al minuto, ¿no? Para probarla, ¿no? ¿Qué dices? Hay que probarla. Está muy chingón el paisaje. Calor de la... Y tira. Cuando tira es un aborto, se le llama, ¿no? No sabía que las plantas abortaron. Pierde. Dora la exploradora, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a ver las sandías, ¿no? Oiga, ese es la famosa este de Chechen con el... ¿Chacá? ¿Chacá con Checheno? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Quedaste. Creo que la gente te va a saber. Ah, yo no soy alérgico. ¿Y eso que están tirados? ¿Aborto? Sí. Pruébalo, Johanna, pruébalo. Ese es tu dedo. Ese es tu dedo, sin miedo. Chúpalo. No. Huele rico. Huele rico. Güey, ya sabe, ¿eh? A ver. Te juro, por Dios. Mira. A ver, date. Sin miedo. Ah, ya me hice tu dedo. Sabe como a sandía light, ¿sabes? Mucho sabor. Sabe a sandía. Hace rato te comentaban que cuando, por ejemplo, ya no va a haber sandía, quitan todo y le siembran otra cosa. Reutilizan. Vuelven a preparar la tierra. Qué interesante. O sea, me refiero a que es tan bendita esta tierra que puedes solo levantar la hoja y poner otra semilla y crece otra vez, ¿no? Todo el año. Rica en nutrientes. Ah,
A eso voy, o sea, está chido porque dices, no es de que, ya se acabó la siembra y hasta el próximo año. No, esta es misma tierra, le sirve para otros tipos de frutas y... A ver. ¿Dónde estás, Luis? Mini sugar. Una adivinanza. ¿Qué es verde por fuera y rojo por dentro? Wow, nadie lo sabe. La sandía. ¿A poco esa adivinanza no la decían en la primaria? Quiero hacer una, a ver, otra adivinanza. ¿Qué es lo que vuela y come piedras? A ver. No sé. ¿Qué es lo que vuela y come piedras? A ver, adivínalo. ¿No saben? Mm. Un come piedras volador. ¡Ay, gaviota! ¡Gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Sigues queriendo! ¡Gaviota!